Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y estamos otra vez acá en un video de reacción de rap. Esta vez le toca a Deadpool versus Spider-Man. Ok, antes de empezar el video, para mí tiene más posibilidades de ganar Deadpool, ya que por lo que vi en la película, cuando se arranca un brazo es como que se vuelve a regenerar. En cambio Spider-Man le sacas un brazo y a la verga la telaraña. Nos vimos en Disney. Bueno, aunque en estos rap puede ganar cualquiera de los dos, ya que se dicen de todo. Y bueno, sin más presentaciones, vamos a empezar con el video en 3, 2, 1, va. A ver. Esto de Versus me encanta. Estén atentos que ya ha vuelto el superhéroe más crazy. Con mi peli estoy mojando las bragas de todas las ladies. Eres Spider-Man pero no amazing. Vamos baby, en la batalla estás más muerto que la misma Gwen Stacy. Hicieron que trabaje con todos los X-Men, que no vaya por mi cuenta y les ayude con el bien. Les dije que se jodan y que prueben otra vez. Tengo un trabajo entre mis manos y es matar a Spider-Man. Puedes quemarme y enredarme en tu red, pero no podrás matarme, ya se reveló mi gen. Mi novia es prostituta pero a mí me pone a 100, ey. Pero prefiero eso a la zorra de Mary Jane. Send my click clap, my hip hop, so check it out this beat rap. Menudo aburrimiento, pones música de orquesta. Yo traigo su aquí estilo en cada fiesta. Pues admite que la gente me prefiere y si no quieres, tira de esta. Tu peli fue un éxito en el cinema, pero como Spiderman, no era así que pide más. Normal que respires mal. Mi tela de araña ya rodea tu cuello. Ahora venga, cuenta un chiste más. Quiten la máscara. Parece un pollo recién salió de la cáscara. Si es la bombilla de mi lámpara. Ni un puto pelo y esa cara de majara. Damas, caballeros, Frankenstein está en la sala. Vamos, dispara una de tus balas. Ah, no, que estás atado de pies y manos. Claro, soy más rápido, mejor y lo más importante, más guapo de lo que eres si eras antes. Llegó el momento de ponerse serio, señor mercenario. No eres adversario. Ojo a tus mutantes y pa'l orinario. A mí me espera una guerra civil. Así que Death, lo siento, me debo ir, por cierto. Que te joda. Tengo una bala y me sobra para matar a 20 más como tú. ¿Acaso me has copiado el traje y al tuyo lo has puesto azul? El traje me queda más cool, yo soy Deadpool. Millones de personas van a ver cómo te follen en YouTube. Así que posa para la foto, Peter Parker. Mis katanas te van a cortar en partes. Lo gracioso es que no tienes el don de regenerarte. Voy a hacer mi chimichanga con la araña de la madre. Es imposible detener mi hip y seguir mi hop. Spider-Man, real shit, home. El puto loco de New York soy yo. Te unto entre la araña y eres mi yo-yo. Yo-yo. Me ven aparecer. Tengo muchos TV shows. Con esa cara de Moe y esa pose de chulo, pienso arrancarte el brazo y meterlo en tu culo. Me llamo Wolverine, no me para ni Thor. No tenía bastante con solo un payaso que ahora tengo dos. Voy a enseñarte mi sentido de humor, majara. Si vas a aplastar ese tumor que tienes por cara. Si me suplicas pare para yo pararme, tienes que dar tanta pena como el abuelo de Spider-Man. Ese que nunca salvaste, araña de pacotilla. No me engañas con ese cuerpo tirillas. Puñetazos de mortero, mi garra cortará de cuajo tu sonrisa de adolescente pajero. No hay nada que me guste menos que un macarra. Quiero que no te olvides que soy el lobo contra corderos. Prefiero morir antes que tener esa piel. Prefiero estar soltero que una puta como mujer. Voy a cortarte a pedacitos porque lo disfruto. Por lo menos a mí no me pegaban en el instituto. Ok, y ese fue el rap de Deadpool versus Spider-Man y Wolverine. Yo le dejo 9 estrellas. Bueno, a ver, ¿qué decir de estos personajes? Obviamente son dos estilos diferentes. Deadpool es como más agresivo y Spider-Man más tranquilo, como que no los mata él a los malos. El otro ya de una bala le atravesó la cabeza a 3, o sea, ¿qué me estás contando? Pero bueno, al final me parece que ganó Wolverine, porque apareció al final y le dio a los otros dos. Así que bueno, déjame en los comentarios quién ganó para vos. Otra cosa, aparte del video, tengo que empezar con la serie de Ark, que también al final empataron las opciones, con casi 30 me gusta cada una. Pero no sé si la de Ark empezar todo de nuevo saliendo yo en el gameplay, o arrancar con una partida que ya tenía guardada. O sea, si arranco con la partida guardada no tengo que hacer la casa ni empezar con el pico todo de vuelta. Pero si arrancamos de cero es como que ya vamos a tener todo más ordenado y van a entender mejor. Así que bueno, déjame en los comentarios también qué preferís. Si arranque de cero o con mi partida guardada que tenía que antes. Sin más nada que agregar, vamos a dejar el video acá. Como siempre ya saben, me pueden dejar un like, suscribirse al canal y nos vemos en los próximos videos. Bye.